Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este primer video tutorial de la serie Conoce Facebook a profundidad. Facebook es una gran herramienta que está llena de muchísimos botones e información que nos pueden ser de gran utilidad como individuos, pero también como marcas. En este primer video te voy a platicar sobre las diferentes plantillas que hay dentro de la configuración de una página de Facebook. Y es que muchas veces cuando creamos una nueva página de Facebook nos dejamos guiar simplemente por el tutorial de inicio y no nos detenemos a pensar cuál es realmente la mejor opción para nosotros. Así que sin más, comencemos la información. Bueno, esta es una página de empresa de Facebook. Como puedes ver, tenemos muchísimas opciones en la parte superior. Lo que vamos a hacer es entrar en la parte de la configuración de la página y vamos a entrar a donde dice plantillas y pestañas. Podemos observar que aquí tengo yo instalada la plantilla estándar y dentro de esta plantilla estándar vienen todas estas opciones de botones: inicio, publicaciones, empleos, eventos, opiniones, videos, fotos, información, comunidad, grupos y ofertas. Sin embargo, si yo cambio, por ejemplo, a una plantilla que sea especializada en restaurantes y cafés, el tipo de botones que voy a obtener son menos, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que viene, sino vamos a aplicarla aquí a manera de ejemplo. Y fíjense lo que me dice. Cuando apliques esta plantilla, verás los siguientes cambios en la página. El botón principal de más información cambiará a cómo llegar, muy importante para un restaurante, por ejemplo. Y se mostrará el botón de compartir y se ocultará el botón de registrarse. Se mostrarán las pestañas de ofertas, eventos y empleos y se ocultarán las pestañas de email sign up y grupos. El orden de las pestañas cambiará. Si yo, por ejemplo, quiero cambiarla a una que sea de política, también tiene opciones diferentes, o una opción de servicios, aquí me dice también qué es lo que pasaría con mi plantilla. Se mostrará el botón de compartir y se ocultará el botón de regístrate. Se mostrarán las pestañas de servicios, eventos, tienda, ofertas, empleos y se ocultarán las pestañas email sign up y grupos. El orden de las pestañas cambiará. Así que aquí tú debes de elegir la plantilla que más se adapte a la configuración de tu negocio y explorar cuáles son las mejores opciones para ti. Una tienda en línea no es lo mismo que una persona que da servicios o una persona que tiene una sala de espectáculos. De igual manera, tenemos esta opción de las pestañas personalizadas, ya que nosotros podemos manipular el orden y las pestañas que queremos o que no queremos que salgan dentro de nuestras opciones de la plantilla. Por ejemplo, en mi caso yo tengo primero, por supuesto, el inicio, que este sí va en automático ahí, y después tengo publicaciones, email sign up, donde invito a la gente a que se dé la tarea de dejar su correo electrónico para estar recibiendo información continua y periódica en su correo electrónico más personalizado sobre mercadotecnia digital, lo cual te invito a que hagas con muchísimo gusto. También tenemos mi pestaña de opiniones, videos, fotos, información, comunidad y grupos. Y hay otras pestañas que yo podría agregar si tuviera, por ejemplo, algún video en vivo que quiera poner o alguna tienda en línea. Si de pronto digo, ¿sabes qué? Ahorita no tengo la tienda y no la quiero poner esta pestaña, la puedo ocultar. También puedo ocultar la pestaña de opiniones si es que de momento no quiero que se estén mostrando las opiniones, cosa que se puede hacer estratégicamente dependiendo de la situación. Cada vez que yo agrego una pestaña me sale aquí abajo, pero yo la puedo arrastrar y configurar en el apartado donde yo quiera que aparezca. En este caso, la podemos dejar después de los videos. Una vez que ya tengo listo la configuración, no tengo que guardar ni hacer absolutamente nada. En automático se hará la configuración de este lado a como yo la programé. Publicaciones, email sign up, fotos, videos, opiniones, información, comunidad, grupos y videos en vivo. Así que estas son las opciones que hay para poder poner tu plantilla de Facebook de una manera que sea más aterrizada y más allegada a lo que representa tu negocio. Y hablando de redes sociales, te invito a que me sigas aquí en Facebook como Oficial Ceci Madero y también en mi Instagram como Oficial Ceci Madero para poder platicar sobre este video o cualquier otro video. Y suscríbete aquí a mi canal, activa la campanita para que estés al pendiente de nuevas publicaciones como estas y nos vemos más adelante en esta serie de Conociendo Facebook a Detalle.